Hay que explicar a la ciudadanía la forma como está actuando la mala dirigencia de la UPEA. Cualquier universidad del sistema, incluida la Universidad Pública del Alto, tiene cuatro ingresos económicos. Uno es por TGN, y es el presupuesto que da el gobierno a cualquier universidad. Otro ingreso es la coparticipación tributaria, vale decir, los impuestos que pagamos los ciudadanos los metemos en una bolsa y los repartimos a las alcaldías, se va a salud, se va a educación, se va al sistema universitario de los 9 departamentos, incluido la UPEA. ¿Cuál es el posicionamiento que mantienen hasta ahora ciertos grupos radicales de la UPEA? Continúan con la posición que estén trabando justamente solucionar el conflicto de la modificación de la ley 195 de coparticipación tributaria. ¿Y por qué decimos un posicionamiento político? Porque esa modificación implica afectar a otros sectores. Y en esa ley justamente se ve cómo se reparte el presupuesto entre la Universidad Mayor de San Andrés y la Universidad Pública del Alto. Se ha dado otra solución, porque no es el único mecanismo, y es justamente el tema del incremento del presupuesto por recursos del TGN, es decir, del Tesoro General de la Nación. Esa es la propuesta. Y lo más lamentable es que se siga utilizando a los estudiantes. Esperemos que se retorne a una y se encamine el pedido de presupuesto de la UPEA realmente con una vocación de resolver el conflicto. Y no nos coloquemos en posiciones políticas, yo diría hasta arbitrarias, de arriesgar incluso la integridad física de los estudiantes, de la misma ciudadanía y seguir perjudicando tanto a la ciudad del Alto como a la ciudad de La Paz. Muchas gracias. Utilizado bombas Molotov, armas contundentes, según usted señalaba. ¿Cuál va a ser el actuar desde el Ministerio de Gobierno? Hemos dicho y hemos indicado en nuestras jornadas que si bien la policía está cumpliendo una labor de resguardo, pero tampoco podemos permitir de que se generen o de que se continúen con actos que ya rayan con lo ilícito. En ese sentido, bueno, se está procediendo pues a identificar y persona que sea pues sorprendida en flagrancia será pues arrestada conforme a la normativa. Pues directamente están haciendo una planificación que busca, como ellos mismos dicen, grupos de choque, están buscando puntos en los cuales quieren una confrontación. Esperemos que en el transcurso de lo que resta de la jornada se deponga esta actitud de violencia. Se ha mandado ahí una nota oficial. Estamos indicando que realmente hay una predisposición de resolver el pedido de presupuesto, incluso que se consolidaría, y es lo que está buscando la Universidad Pública del Alto. Llamamos a la racionalidad y encaminar nuevamente esta demanda por mayor presupuesto de la OPEA. Viceministro, ¿qué pasa si en dado caso no llegan a un acuerdo? La ciudadanía se encuentra molesta justamente por estos bloqueos, por estas marchas. Son muchas las personas perjudicadas. ¿Cuáles son las medidas que va a tomar el gobierno en dado caso de que no se llegue a este acuerdo? Estamos abiertos al diálogo. Esperemos que esta última propuesta, y en el sentido que, como hemos podido explicar, realmente acepten sentarse en base a esta última propuesta que entendemos y que es lógica y racional, realmente está atendiendo una solicitud de mayor presupuesto por parte de la UPEA. Yo creo que ese va a ser el camino para allanar de una vez por todas este conflicto. Y bueno, la policía actuará conforme establece también la Constitución, de resguardo y de asegurar también la seguridad para todos los ciudadanos. Es una consulta, una puntualización. Esta persona detenida, específicamente, ¿qué tenía en su poder bombas Molotov? ¿Qué es lo que han encontrado? Preliminarmente, el reporte que se nos ha brindado es que estaba llevando objetos, juegos pirotécnicos y piedras. Entonces, estoy esperando de que continúe la investigación. Nos van a llegar en el transcurso de las próximas horas un informe oficial y bueno.